El Instituto Nacional de Salud es un organismo público ejecutor del Ministerio de Salud del Perú. Somos una institución líder en la investigación en salud, el desarrollo y la transferencia tecnológica, así como conocimientos científicos a nivel nacional e internacional. Investigando los problemas prioritarios en la salud pública, alimentación y nutrición, producción de biológicos, control de calidad, la salud ocupacional y la protección del medio ambiente, así como la salud intercultural, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra población con inclusión social. A nivel internacional, esta experiencia nos ha ayudado a obtener premios, acreditaciones y reconocimientos en buenas prácticas, en gestión pública, creatividad empresarial y en la Organización Mundial de la Salud. Pertenecemos a la red de Institutos Nacionales de Salud de la Unión de Naciones Suramericanas. Trabajamos estrechamente con la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil, no solo en la capacitación del talento humano peruano, sino en la cooperación estratégica Perú-Brasil para la producción de medicamentos, tal como lo anunció la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, al presidente de la República, Ollanta Humala, en su visita a nuestro país. Al ser uno de los institutos nacionales de salud con mayor desarrollo en Sudamérica y Centroamérica, somos miembros de las redes internacionales como la Red Mundial y Andina de Institutos Nacionales, la Asociación Internacional de Institutos Nacionales de Salud Pública y la Red Panamazónica de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Salud. Nuestras fortalezas. El trabajo comprometido de nuestro personal, la moderna tecnología y el desarrollo oportuno de productos biológicos y kits de diagnóstico fortalecen la capacidad de respuesta frente a las amenazas para la salud pública en el país. Nuestro alto nivel de excelencia se puso a prueba durante los brotes de la gripe AH1N1, la peste, Leptospira, el dengue, chikungunya y malaria, por citar los casos más simbólicos en estos últimos años. Para el diagnóstico e investigación, contamos con el moderno Laboratorio de Microbiología y Biomedicina, el cual tiene niveles de bioseguridad 2 y 3, siendo uno de los mejores en su tipo en América del Sur. Asimismo, tenemos el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales Hugo Peche Pecheto en Iquitos, centro referencial de los países de la cuenca amazónica para el estudio de enfermedades infecciosas y tropicales. En la línea de la transferencia tecnológica, hemos aportado al país kits producidos y hechos en el INS, únicos en su género, de la línea Tariki, Te Encontré, para el diagnóstico del dengue y de la fiebre amarilla. Este último kit, único en el mundo, desarrollado con cepas peruanas. El Perú necesita de evidencias para la toma de decisiones y venimos trabajando en la generación de evidencias científicas para la formulación de políticas públicas. Tenemos experiencias exitosas como la anticoncepción oral de emergencia, las vacunas, entre otros temas que han causado polémica, y con el aporte del INS, el país ha tomado decisiones informadas. Y porque lo investigado tiene que difundirse, contamos con la única revista peruana de medicina experimental y salud pública del Instituto Nacional de Salud, órgano oficial de documentación científica peruana, la cual ya se encuentra indizada al buscador internacional Medline y es una de las mejores en su género en nuestro país. Nuestros centros nacionales. Centro Nacional de Salud Pública. Encargado de investigar y realizar la vigilancia de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Contamos con la red de 25 laboratorios estratégicamente ubicados en las regiones. Nos hemos posicionado como referente nacional en caso de epidemias, vigilancia laboratorial, diagnóstico e investigación de enfermedades como dengue, peste, fiebre amarilla, malaria, chikungunya, VIH, entre otras. En el caso del VIH, realizamos las pruebas para monitorear el tratamiento antirretroviral en pacientes con VIH y evaluamos la resistencia del virus a los medicamentos antirretrovirales.
Centro Nacional de Control de Calidad. Es el responsable de brindar la autorización de los laboratorios de ensayos, investigación y elaboración de normas relativas al control de calidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en favor de la salud pública. Contamos con laboratorios y equipos de alta tecnología acreditados internacionalmente con la norma ISO IEC 17025-2005 por la Shure Calibration and Laboratory Accreditation CEREC Services. Además, ha sido reconocido por la OMS como laboratorio de referencia internacional para el control de medicamentos, siendo el primer centro en recibir ambas acreditaciones. Centro Nacional de Productos Biológicos. Se encarga de producir e investigar biológicos de uso humano y animal e insumos para investigación biomédica. Contamos con 5 laboratorios de larga trayectoria produciendo sueros, reactivos de diagnóstico y vacunas antirrábicas, logrando erradicar la rabia y controlar diversas zoonosis y epizootias en el país. Producimos kit de diagnóstico, los sueros antiofíricos y antilosoxénicos que se utilizan en el tratamiento de mordeduras de serpientes y arañas. Garantizamos la calidad en toda la línea de producción exigida por las normas nacionales e internacionales vigentes. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Hemos puesto a disposición de la población el programa La Mejor Receta, que presenta una lista de alimentos más económicos y nutritivos. Investigamos y transferimos tecnología en alimentación y nutrición al personal de salud de las direcciones regionales, quienes realizan consejería y sesiones demostrativas de la preparación de alimentos a la población. Hemos publicado importantes recetarios dirigidos a la población de escasos recursos, con el objetivo de mejorar la dieta de los peruanos para prevenir la anemia y la desnutrición. Asimismo, contamos con modernos laboratorios de microbiología y química, los cuales están reacreditados internacionalmente con la ISO IEC 17025 para el desarrollo de diversos métodos. Centro Nacional de Salud Intercultural. Participamos en la elaboración de la Agenda Regional de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, así como las políticas y normas de salud intercultural. Promovemos la integración de la medicina tradicional alternativa y complementaria con la académica, a fin de contribuir a mejorar la salud de la población. Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud. Hemos intervenido tanto en el sector agroquímico, minero, pesquero y constructor. Asimismo, realizamos acciones de promoción en salud ocupacional y ambiental, en cumplimiento de las políticas nacionales. El trabajo más sensible que Sensopas ha realizado es el monitoreo químico-toxicológico, realizado a población expuesta a metales pesados, como es el caso de los trabajadores mineros, metalúrgicos y portuarios. Hoy podemos decir que gracias a la intervención de Sensopas, existen normas que regulen y protejan el medio ambiente y la salud de las personas, reduciendo los conflictos sociales. Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica. Tenemos como objetivo principal la promoción, desarrollo y difusión de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en salud, basado en evidencias y en prioridades de investigación a nivel nacional y regional, de manera articulada con los principales problemas sanitarios del país. Contamos con el talento humano preparado para trabajar por la salud de nuestro país. Venimos trabajando, investigando y brindando día a día nuevos hallazgos sobre diversas enfermedades que afectan a nuestra población. Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con inclusión social para todos. Instituto Nacional de Salud. Investigar para proteger la salud. Más de 120 años protegiendo la salud de los peruanos.